días, queridos amigos del gimnasio del Instituto de Deportes. En nombre de una chica deportiva educada y segura, les compartiremos el entrenamiento de fortalecimiento muscular el día de hoy, sábado 23, y desarrollaremos unos ejercicios combinados, los que incluye trabajo para brazos, trabajo para la espalda, trabajo para el abdomen y trabajo para piernas. Obviamente iniciaremos con una ejercicios de activación para que antes de empezar con cada uno de los segmentos nombrados, la parte central de la clase. ¿Con qué implementos de trabajo vamos a contar? Vamos a contar con un par de mancuernas. Contaremos también con un par de palitos de escoba. Contaremos también con una pelota de baloncesto o de fútbol. Y una superficie, una silla o una pared, algo donde apoyar los palitos para trabajar ejercicios de piernas. Bueno, entonces se va a hacer la caracterización de la población. La población se divide en dos grupos: nivel básico, que son aquellas personas que tengan 70 kilos de peso o más, ellas deben hacer el primer ejercicio. Sí, y el segundo ejercicio va dirigido hacia las personas de nivel avanzado. Son aquellas personas que se les facilite o tengan la capacidad física para realizarlo con mayor exigencia. ¿De acuerdo? Entonces, yo explicaré el ejercicio primero de básico y enseguidita el ejercicio de avanzados. Y luego empiezo a hacer el conteo correspondiente. ¿Hasta cuándo? Yo informe que se va a suspender el ejercicio. Bueno, entonces de una vez arrancamos con la parte de movilidad articular, calentamiento de movilidad articular para el cuello. Listo. Pasamos al trabajo de hombros. Atrás también. Atrás también. Listo, pasamos a la cadera. Movimiento de cadera, balanceo o pendular. Para derecha, pendular. Para la izquierda. Listo, este también para la cadera. Y cambiamos para la cadera. Bueno, a continuación, movilidad articular para las rodillas. Aquí está. Movilidad para las rodillas. Y finalizamos con movimiento para los tobillos. Debemos calentar adecuadamente los tobillos. Listo, cambia para el otro tobillo. Bueno, listo. A continuación vamos a trabajar el calentamiento de activación. Vamos a contar con los dos palitos. Deben estar listas las mancuernas, la pelota y, como observamos allá, la colchoneta para hacer el trabajo de piso. Entonces, arrancamos con este movimiento. Ya.
esto. Bueno, listo, ahí hemos tenido, sí, hasta ahí hemos cumplido con calentamiento y activación, elevar la frecuencia cardíaca, temperatura corporal, la temperatura corporal, sí, y la frecuencia respiratoria. De tal manera que, por favor, allá en casa deben aprovechar para hidratarse, también deben estar. Deben tener lista su bolita para el sudor y entonces procedemos a iniciar con los ejercicios para brazo. Listo, listo, amigos del gimnasio. Entonces, a continuación procedemos a iniciar con los ejercicios para los brazos. Les recuerdo que el primer ejercicio lo trabajan los de nivel básico y el segundo ejercicio los de nivel avanzado. Para que así mismo repite los de nivel básico, lo hacen dos veces, y los de nivel avanzado sus dos veces correspondientes. Primer ejercicio, nivel básico. Entonces, hombros, tome las mancuernas, ese es. Y el ejercicio para nivel avanzado de brazos es este. Entonces vamos a trabajar 6 series para cada movimiento. Listos, básicos y avanzados. Ya los avanzados pueden iniciar el otro movimiento. Arranca. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 y 10. Primera serie de básicos y a continuación
voy a acompañar a, al grupo de nivel avanzado. ¿Listos? Arrancamos, vamos. Uno. Vamos. Dos. Dos. Vamos. Tres. Vamos. Cuarto. Y quinto. A continuación vienen los ejercicios correspondientes a la espalda. Vuelvo a recordarles, el primer ejercicio lo trabajan los de nivel básico, el segundo ejercicio los de nivel avanzado. Brevemente explico uno y uno y procedemos a trabajar. Nivel básico. ¿Listo? Espalda a nivel básico y espalda a nivel avanzado. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos a trabajar hasta 12 repeticiones para nivel básico y 10 repeticiones para nivel avanzado. Bueno, iniciamos. Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Descansamos 10 segundos. Y viene el movimiento para nivel avanzado con 10 repeticiones. Listo, iniciamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, listo, descansamos ahí. Vamos a descansar 15 segundos. Voy a explicarles, mientras voy a explicarles el ejercicio correspondiente al trabajo de piernas. Entonces, para el nivel... Listo. A continuación viene el ejercicio para los de nivel básico. Es diferente al de los de nivel avanzado. Entonces, piernas, piernas, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ese es el de nivel básico. Viene el de nivel avanzado. Los de nivel básico continúan con el ejercicio anterior. Ejercicio para el de nivel avanzado. Deben tomar las mancuernas, listo, y lo van a trabajar hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bueno, hasta ahí. Completamos la primera ronda correspondiente a brazos, espalda, piernas, y nos falta la ronda para abdomen. Entonces, ronda para abdomen. Para el nivel básico, rápidamente voy a hacer la demostración y luego enseguida hago el de nivel avanzado. Básico, aquí está. Vamos. Listo.
y el de nivel avanzado. ¿Listo? Entonces, este. Bueno, entonces, primera ronda para de nivel básico. Apoye las manos atrás. Arranca, ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bueno, entonces ahora vamos a trabajar abdominal, el de nivel avanzado. ¿De acuerdo? ¿Listos? Ya. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¡Listo! Corte. No olvidemos la importancia de la hidratación durante el ejercicio. Fundamental porque la sensación de sed es ineludible y pues hacer ejercicio también genera sudor, por lo tanto debemos secarnos. Hemos culminado la primera ronda de ejercicios. A continuación volvemos a repetir los mismos ejercicios para una segunda ronda. Entonces iniciamos nuevamente para 12 repeticiones para la caracterización de personas de nivel básico. ¿Listos? Arrancamos. ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 12. Nivel básico. Ejercicio para nivel avanzado. ¿Listos? Obsérvelo. Aquí está. Uno. Aquí hemos concluido la primera serie para ejercicios, 2 ejercicios para brazos. A continuación, vamos a trabajar la espalda. Bueno, iniciamos básico. Y avanzado. Bueno, listos. Básico. Listo, 12 repeticiones. Entonces, 15 segundos de pausa
Y a continuación trabajan los de nivel avanzado. Listo. Arranca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Listo. A continuación, después de estos 15 segundos de receso, de descanso o recuperación, pasaremos a trabajar lo correspondiente ejercicios para piernas. Ejercicio para básico, recuerden que es este. Listo. Y el ejercicio para avanzado, deben tomar las mancuernas con movimiento hacia adelante. 12 repeticiones. Iniciamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y último 12. Eso está muy bien. Y entonces, ejercicio para avanzados. Listos. Brazos aquí a nivel de los hombros hacia el frente. Avanzados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Listo. A continuación, deben trabajar. Pueden hidratarse y pasan a trabajar ejercicio para la región abdominal. No olviden usar la pelota. Bueno, entonces, dispongamos de la pelotica de fútbol o de baloncesto para trabajar la región abdominal. Vuelvo a recordarles, demostración 1 y 1. Básicos y demostración avanzados. Aquí está. Sigue, van 6, 7, 8, 9, 10, son 15, 11, 12, 13, 14 y 15, listo. Entonces, ejercicios de activación para piernas. Coloquémoslo acá. Listo. Nivel básico, lateral. Vamos que por tiempo son 15 segundos, faltan 5. Tiempo. Bueno, siguiente movimiento. Deben trabajarlo los de nivel avanzado. Entonces, deben tomar las mancuernas y lo trabajamos acá. Listo, vamos. Son 15. Vamos aquí para 20 segunditos. Dale. 20 segundos. Sigue. Vamos.
Piernas, piernas. Tiempo. Listo. Deben hidratarse. Corta. Bueno, listo. Hasta aquí tenemos. Hemos hecho la parte central de la clase. Ya pasaremos a trabajar la parte final correspondiente a los estiramientos generales para que las personas retornen a su estado inicial y no acumulen ácido láctico en sus músculos, que eso genera esa sensación de cansancio y de dolor muscular. Empezamos de arriba hacia abajo. Listo, músculos del cuello. Contamos mentalmente hasta 10 para cada lado. 3, 4, 8, 9 y 10. Vamos atrás. 5, 8, 9 y 10. Listo. Se trabajó los brazos. Entonces, vamos. Vamos contando mentalmente de 1 a 10, 5, 8, 9, 10, cambiamos de brazo, 5, 8, 9 y 10, listo, posterior, vamos, saque pecho, 5, 8, 9, 10, Trabajamos mucho los brazos, entonces vamos con el músculo flexor del antebrazo. Mentalmente contamos 10, vamos 5, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. Contamos mentalmente hasta 10. Van 5, 7, 8, 9, 10. Eso está muy bien. Ya pasamos a estirar la espalda. Entonces, hasta 10, 5, 8, 9, 10, este que es excelente para descansar la espalda, vamos mentalmente hasta 10, 5, 8, 9 y 10, a continuación trabajamos los estiramientos para las piernas. Estiramiento para cuádriceps, dale, contamos mentalmente hasta 10, 5, 8, 9 y 10, cambiamos de pierna, listo, mentalmente cada uno va contando hasta 10, 5, 7, 8, 9 y 10. Bien, ahora pasamos a este músculo isquiotibial o posterior. 5, 8, 9 y 10. Cambio de pierna. Este. 5, 7, 8, 9, 10. Y pantorrilla, lo trabajaremos así, sin despegar el talón, dale, 5, 6, 8, 9, 10, descansamos un momentico, cambiamos de pierna sin despegar el talón del piso, arriba, 5, 6,
7, 9, 10. Listo. Trabajamos este para el músculo aductor, para descansar piernas. Dale. 5, 7, 8, 9, 10. Este. 5, 6, 8, 9 y 10. Y este, separe lo que más pueda y apoye sus manos al piso. Vamos, cuente mentalmente de 1 a 10. Van 5, 7, 8, 9 y 10. Listo, mis amigos, compañeros del gimnasio. Hasta aquí hemos finalizado la clase correspondiente. No olvidemos las normas sociales de guardar distancia con los demás, el aseo de las manos con frecuencia, invitar a los otros miembros de la familia a que nos acompañen a hacer el ejercicio en una cuarentena tan prolongada no debe faltar. Quedan todos invitados en su casa. En nombre del Instituto de Deportes de Chía, muchas gracias y Dios los bendiga, y será hasta la próxima.